Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseando que todos tengan un extraordinario día. El día de hoy vamos a través de The Heads Media y recuerda nuestro eslogan The Heads TV, TV Aprendiendo. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Creo que muchos de tus compañeros han pasado o te has enterado que han estado al borde del suicidio. Es bien interesante observar cómo en estos días que acaban de pasar, recordamos a nuestros seres queridos. Seguramente a lo mejor a ti te tocó estar o asistir con tu familia a un panteón. A lo mejor fuiste a recordar a la abuelita, a algún familiar más cercano todavía, en ese sentido. Y tuviste la oportunidad de recordar lo que te dio, lo que te pudo brindar, en lo que te pudo apoyar. Sin duda hay un sentimiento encontrado, una falta, una carencia. Pero también muchas veces el gusto de saber que probablemente, dependiendo de tu creencia, vas a estar con él y te lo vas a encontrar mucho más adelante. Pero el día de hoy déjame decirte que tenemos un tema que desafortunadamente no quisiéramos mencionar, pero que hoy es una realidad. ¿Sabías tú, y quiero que veas esta primera lámina que hoy nos va a acompañar en este sentido, nuestro tema, como bien te lo decía, es el suicidio en adolescentes? En nuestra siguiente lámina quiero compartirte un dato. ¿Sabías tú que el suicidio entre los adolescentes es un problema que va en aumento? ¿Qué es la tercera causa de muerte? Fíjate nada más, entre chicos de 15 a 24 años. Imagínate nada más. Y una sexta causa, en este caso, para aquellos que oscilan entre los 5 y los 14 años. Son datos sumamente complicados. Imagínate a un compañero tuyo, el cuate que se sienta al lado de tu aula, que de repente lo dejes de ver, porque por N razones, él se quitó la vida. Déjame decirte además que en nuestra próxima lámina tú podrás observar lo siguiente. Puedes notar que a tu edad de adolescente, puedes experimentar fuertes sentimientos de estrés, de confusión, de dudas, mismas que te pueden ir generando una presión, o incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Tú sabías que una de las personas o de uno de los chicos que más se sienten con deseos del suicidio son aquellos que se consideran niños 10? Que por la presión de siempre querer sacar la excelencia en la calificación, llegan a grados incluso de ver o buscar atentar contra su propia vida. Algunos adolescentes también observan que a través de la mecánica del divorcio de sus padres o de la formación de nuevas familias o incluso muchos a través cuando resulta que tienen un padrastro, una madrastra que no termina por entrar en el círculo familiar, esa serie de elementos claro que también les perjudican en ese sentido. Algunos adolescentes incluso llegan a pensar que el suicidio puede ser la solución a sus problemas. Y la pregunta sería, entonces, ¿para qué el suicidio o qué es el suicidio? Y te quiero compartir una definición que en este momento podrás observar. De una manera muy simple, el suicidio es quitarse la vida. Es un vocablo latino que en la traducción que tú podrás encontrar en cualquier medio digital que hable sobre el tema, podrás entender que significa matarse a sí mismo. Y a nivel mundial, imagínate a nivel mundial, tenemos el gran problema de que esta causa de muerte, a nivel general, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abarca el cuarto lugar, con alrededor de 9,000 intentos diarios. Imagínate, 9,000 intentos diarios en ese contexto. Pero esto no solamente queda así. Si me lo permites, quiero compartir contigo este siguiente texto. Pero el suicidio, si lo podemos checar, será el resultado de que te falta algo. Algo en esta vida. Sientes, existe un vacío. Y el punto principal es que sientes, o muchos de tus compañeros sienten cuando están empezando a atender a este problema, que no le importan a nadie. En el fondo existe una carencia afectiva, una carencia de amor, una carencia de afecto en sus vidas, que ellos la pueden sentir y que no se es dada
por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, por sus maestros. Hay un vacío en cada uno de estos chicos que tienden hacia este problema. Tú me puedes preguntar, oye, ¿cuáles serían algunas de estas causas que hoy suceden y que pudiéramos observar? Bien, quiero que veas la siguiente referencia en la lámina que te voy a presentar. Primero, algunos de los elementos que nos dan señales de la posibilidad de alguien, y aquí pon mucho ojo con tus compañeros de clase. Si tú observas que alguno de tus compañeros están teniendo cambios en sus hábitos para dormir y comer, acércate y pregunta qué pasa, ¿por qué no está durmiendo bien? Algunos de tus amigos que de repente eran muy alegres, muy dados a la buena convivencia, resulta que ahora se retraen, no solamente de ti, de los demás amigos, de la familia o de actividades habituales. Si tú ves que de repente a este amigo le gustaba mucho jugar fútbol contigo y ahora resulta que le aburre, que no quiere y se aísla, también presta atención ahí. A veces también estos chicos o estos compañeros llegan a tener acciones violentas. Su comportamiento es rebelde sin causa y buscan incluso muchas veces escaparse de la casa. No les gusta estar en su casa, no les gusta estar en el salón de clase. De repente son de estos amigos que se nos pierden y nadie sabe dónde están y dónde los podemos encontrar, ¿no? También el uso de las drogas y del alcohol a esta edad puede ser mortal porque puede motivar, sumándole en un acto de depresión, deseos de suicidio en ese sentido. Y muchas veces este compañero que de repente lo veías bien cuidado, bien aseado, que de repente tenía su estilo y demás, empieza a dejarse. Ya no le pone tanto interés en su arreglo, incluso puede llegar hasta despeinado, desalineado. Esta serie de elementos, claro que también influyen dentro de su cambio de personalidad. Otras señales, y también aquí te las quiero compartir para que las veas, en esta siguiente lámina, podrás observar un aburrimiento persistente, en una dificultad para concentrarse y un deterioro de la calidad de sus trabajos escolares. Ese amigo que de repente era el cuate 10, el amigo que siempre le ponía muchas ganas a los trabajos en equipo, de repente ya no le importa, le da lo mismo tener buena calificación o no, cuidado, presta atención a ese compañero. Ese compañero puede estar en un estado depresivo que a lo mejor, si no se le cuida, puede intentar suicidarse. O las quejas frecuentes también en ellos de síntomas físicos tales como dolores de cabeza, de estómago y fatiga, están en general asociados a este tipo de males en donde los jóvenes pueden tender al suicidio. O también existen en estos jóvenes o en estos compañeros tuyos una pérdida total del interés de los pasatiempos que antes les emocionaban y que ahora les resultan indiferentes y sin mayor interés. Y además, déjame decirte otro detalle que pareciera increíble. Estos chicos que pueden tender al suicidio, hoy en día pueden tener poca tolerancia al elogio y al premio. Le huyen. Oye, que este muchacho hay que darle un reconocimiento, le huyen. Quieren estar solos, quieren estar apartados. Esto no quiere decir que porque tú observes en varios compañeros que los tengan, quiere decir que se van a suicidar. No. Pero sí son un fuerte referente para empezarles a poner una fuerte atención. Y tú, como su compañero, como su amigo, dentro y fuera del salón de clases, tienes que tener muy claro esto. Y al padre de familia también le digo, si ustedes empiezan a observar parte de esta serie de elementos, cuidado, deben de poner atención en ese contexto. Ahora bien, una adolescente que puede estar pensando en el suicidio puede empezar a hacer cosas que debemos de ponerle atención. Y aquí te presento las siguientes. Quejarse de que puede ser una mala persona o sentirse totalmente abominable, repulsivo. ¿Has escuchado de casualidad algún compañero que dice de repente, en plan entre broma y entre serio, que es una mala persona, que él no debería de estar ahí, que de repente empiezas a escuchar que es la persona más abominable, más rechazable, incluso términos mucho más fuertes de su persona, totalmente desacreditándola? Cuidado. Otro problema es que también este tipo de jóvenes, este tipo de adolescentes,
nos empiezan a mandar flashes de alerta. Son aquellos que te pueden decir, no seguiré siendo el problema de nadie, no me importa lo que opinen los demás, yo haré lo que se me pegue la gana. ¿Para qué molestarse si no te veré otra vez? O son amigos que constantemente te dicen, ¿sabes qué? Nos vemos, ya me voy a morir. A veces uno lo podrá tomar a manera de broma, pero cuidado. Detrás de eso hay una intención de quererlo hacer en ese sentido. O hay otros que de repente empiezan a poner asuntos a la orden, que te empiezan a decir, amigo, te encargo mi perro, ahora que me muera. Oye, amigo, te encargo tal cosa para que te la lleves. O de repente llegan y te dicen, no, mira, te regalo tal playera, te regalo tal disco. ¿Por qué? Porque ya me voy a morir. Y a veces lo que puede ser un asunto que tú lo tomes a regalo, resulta ser que es una advertencia de que el amigo se está empezando a despedir. Y hay que poner mucha atención en eso. O también, incluso, ya cuando son problemas mentales que llegan a generar incluso grados de psicosis o pensamientos extraños, en donde de repente el amigo te empieza a decir que él está bien, que no pasa nada, y empieza a hacer cosas raras, cosas fuera de contexto. O que de repente te dice, oye, qué padre estuvo el día, cuando de repente el cuate nunca se paró a hacer nada, o empiezan a inventar cosas. Como te vuelvo a insistir, son elementos que debes de poner atención. Y si tú estás empezando a realizar este tipo de acciones, cuidado, cuidado. Te vuelvo a poner esta lámina para que lo tengas mucho, muy presente. Muchos adolescentes y jóvenes, el gran problema que tienen para quererse suicidar es que han perdido la esperanza de vivir. Te lo vuelvo a repetir. Muchos jóvenes y adolescentes han perdido la esperanza de vivir, por eso piensan en el suicidio. ¿Y cómo no? Si imagínate, si muchos de estos compañeros están pensando que no le importan a nadie, que no valen nada y que la gente estaría mejor sin ellos, cuidado. Muchos empiezan a generar en esta serie de pensamientos actos que pueden terminar quitándose la vida. Te quiero compartir la siguiente reflexión porque creo que es necesaria. Y podemos verlo. Fíjate nada más. No se puede vivir la esperanza, sentir el mañana, si primero uno no logra valorarse, si no logra sentir que su vida, sus manos, su historia valen la pena. Todos los que están en tu salón de clase empezando por ti, tienen que tener muy claro esto. Tu vida vale la pena. Pero fíjate nada más, lo que muchas veces vienen en la cabeza o lo que pueden pensar muchos compañeros nuestros. Si no siento eso, es obvio que la esperanza no podrá entrar en su corazón. La esperanza nace cuando se puede experimentar que no todo está perdido y que para eso es necesario el ejercicio de empezar por casa. Es decir, empezar por ti mismo. No todo está perdido. No estoy perdido. Valgo y valgo mucho. Este es un primer referente que tienes que entender. Hay muchos muchachos que piensan que por ir mal en la escuela, por no estar bien en la casa, por no sentir el afecto de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus compañeros, todo está perdido. Y por lo tanto, la mejor salida es quitarse la vida. No. Cada uno de los compañeros del salón, cada uno de los integrantes que conforman ese salón de clases que está y en donde estás, vale la pena. Y cada uno de ellos es importante. Te vuelvo a reiterar. No todo está perdido. No estás perdido. Vales y vales mucho. Pero además, déjame compartirte también parte de esta reflexión en nuestra siguiente lámina. La principal amenaza a la esperanza no son los discursos que te desvalorizan. O más bien dicho, son estas expresiones las que te van chupando el valor y terminas como caído, como arrugado, con el corazón triste. Discursos que te hacen sentir de segunda, sino de cuarta. ¿A qué me refiero con estos discursos? Cuando hay un compañero que te dice que no eres nadie, que a nadie le importas, desecha esos discursos, son totalmente errados. Tan solo voltea y piensa en este momento. La persona que te dio la vida
si no te quisiera en este momento, si no te quisiera en su historia, te lo hubiera quitado. Y tan muestra de que te quiere, que estás aquí, hoy escuchándome, hoy viendo, hoy disfrutando de un salón de clases. Pero no solamente queda eso. La principal amenaza de esta esperanza en la vida, para la vida de estos jóvenes y de estos adolescentes, es cuando sientes que no le importas a nadie y que estás hecho a un lado. Esta es la gran dificultad para la esperanza, cuando en una familia, en una sociedad o una escuela, te hacen sentir que no importas. Hay un detalle muy importante que no se te debe de olvidar. Le importas a muchos. Estás aquí porque eres importante. No dejes que tu cabeza se llene de elementos en los cuales solo pienses en renunciar a esta vida. Porque esta vida es el mejor regalo que se te ha dado. La principal amenaza también es hacerte creer que no estás. Eso mata, eso aniquila. Hay muchos compañeros, jóvenes, adolescentes que se han quitado la vida por sentirse que no existen, que son nada. Que están ocupando un espacio y un lugar donde a nadie les importa, donde a nadie les conviene que estés. Esa es una gran mentira. Siempre habrá alguien al quien le importa que estés ahí. Porque además te voy a decir algo, tu presencia también ayuda y fortalece y cambia la vida de otros. Pero eso tú lo tienes que entender. Eres el primero que lo debes de asimilar. Y además de esta amenaza, es hacerte creer que empiezas a ser valioso cuando te disfrazas. Y ese es un grave error. Cuando a veces pensamos que solamente valemos por la ropa de marca, por el último grito de la moda, o cuando te vuelves popular, o cuando tienes dinero, o cuando en el fondo de tu corazón no crees en la dignidad ni de sentirte digno del cariño de alguien. Ese es un grave error. Muchos chicos actualmente piensan que por no tener la playera, la chamarra, el pantalón, los tenis de moda, no vales la pena, no eres importante. Ese es el mayor error que puede tener un chico. Vales aquí por lo que piensas, por lo que haces, porque tu manera de ser y tu manera de apoyar generará grandes resultados y grandes apoyos a otros, pero necesitas verlo, necesitas entenderlo en ese sentido. Ahora bien, te quiero compartir, ¿existen caminos de solución? Sí, existen muchos caminos de solución, pero el primero que tienes que entender es que esta solución empieza contigo. Tú eres el primero que tienes que creer que la solución está en ti y tú puedes dar solución a muchos. Tienes muchos tesoros que, si me lo permites, no los has valorado. Buscas una felicidad donde no la debes, donde no la vas a encontrar. Buscas muchas veces el reconocimiento del amigo o del compañero que ni siquiera le interesas. Cuando es fundamental que entiendas que tienes grandes tesoros como lo que es tu familia, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus verdaderos amigos, tus maestros, a muchos de ellos le importas. Y bueno, y esto implica que también tú vayas al encuentro de esta felicidad. Y para esta felicidad es fundamental que entiendas, que lo entiendas. Ve al encuentro de tus padres, ve al encuentro de tus hermanos, ve al encuentro de tus maestros, ve al encuentro de tus amigos. No esperes que solamente te llegue esto. La felicidad se busca, la felicidad se conquista. Y tú eres el primero que tienes que dar esos pasos. La mejor manera en que puedes hacer a un lado y quitar toda esta serie de deseos de suicidarte es que entiendas que existen caminos. Y también déjame decirte que estos caminos de solución implican en una vida en familia, en una vida en comunidad. Y cuando tú trabajas desde ahorita, desde la edad que tengas, 12, 13, 14 años, 15, que tú empiezas a trabajar, a luchar por tener una familia y una comunidad a favor, también estás haciendo que esta comunidad sea mejor como sociedad. En la familia, recuerda, se aprende la compañía, la solidaridad, a pensar, a discernir. Bueno, incluso hasta te puedes pelear, pero se arreglan las cosas, a discutir y, ¿por qué no decirlo?, a llegar a acuerdos, a abrazarte, a manifestar un cariño y una emoción en ese sentido. La familia es la primera escuela de la nación y ahí es donde la riqueza más grande
se nos brinda como personas y como seres humanos. En la familia vas a encontrar siempre la esperanza, porque en la familia se te va a dar tu dignidad. Y ahí es donde también tienes que darlo. Y en la familia, insisto, se encuentran tus padres, tus hermanos, tus amigos, también pueden ser parte de esta familia. El maestro, tu maestro, a muchos de ellos les importas, a muchos de ellos es importante que los tengas presente. Y quiero cerrar el día de hoy este bloque con la importancia de esta frase que la quiero compartir y quiero que la veas. Fíjate nada más, no venimos a este mundo a vegetar, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar huella. Tienes que dejar una huella, tienes que dejar tu marca. Este tiempo solo acepta jugadores titulares, en la cancha. No hay espacio para suplentes. El mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia, porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar huella. Hoy, tú fortaleces la paz en la medida que haces que esta vida tenga sentido, en la medida que te alejas de la intención del suicidio. La vida vale la pena y siempre, siempre, siempre tenlo presente. Estás aquí para algo mucho más importante. La vida se te dio para dejar huella. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado, no sin antes agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, quien nos ha brindado todas las facilidades para la realización de este programa. Muchas gracias, hasta la próxima. Deja huella.